Esto es lo que escribí para este miércoles 3 de abril. Uno de los más reiterados compromisos de Andrés Manuel López Obrador como candidato fue acabar con la, y lo cito, mal llamada reforma educativa del presidente Enrique Peña Nieto, que quizá fue de las reformas de Peña Nieto la mejor calificada. Al ganar las elecciones del 1 de julio, lo ratificó, pero ya con 30 millones de votos en el bolsillo, el 53% del total, y dio la tarea a Esteban Moctezuma, actual titular de Educación Pública, como operador. Y se hizo el proyecto de reforma que envió a la Cámara de Diputados como Cámara de Origen, donde encalló por la resistencia de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, que operó como lo ha hecho de siempre, desde su fundación en 1979 en Chiapas, que no en Oaxaca. Movilizaciones y plantones que los llevó a bloquear San Lázaro e impedir cuatro sesiones del pleno y además paralizar toda la agenda legislativa durante dos semanas. Por eso se habló de designar, pues como ha ocurrido en otras ocasiones, un recinto alterno, pero el presidente les mandó la señal de que nada de andar buscando dónde sesionar, nada de recintos alternos, que si tenían que esperar un mes, que esperaran, y que a la coordinadora no la iba a reprimir. No obstante, el sitio el pasado miércoles 30-20 por 48 votos a favor, 3 en contra y 7 abstenciones, se aprobó el dictamen en Comisiones Unidas de Educación y Puntos Constitucionales y se preparaban para subirla al pleno para su discusión y en su caso remoto, pero caso aprobación, cuando otro bloqueo lo impidió. Al día siguiente, el jueves, López Obrador dijo que daría instrucciones a Moctezuma para que quitara todo lo que se pueda usar como pretexto por los conservadores para que puedan vociferar que somos iguales. Y por eso el dictamen aprobado en comisiones pasó a la congeladora, mientras Mario Delgado consigue los votos de la mayoría calificada que no tiene y enfrenta este dilema. Quedar bien con la coordinadora, lo que siempre será imposible porque lo suyo es el conflicto, o conseguir los votos de la oposición, pero no puede sumar a los dos, a la coordinadora y a la oposición, y quedan tres semanas de sesiones. Y mientras tanto, pues está vigente la mal llamada, como dice el presidente, reforma educativa de Peña Nieto, lo que ha sido corroborado en estos términos, en sus mismos términos, tanto por Mario Delgado como por el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo. Así que no hay reforma educativa a la vista, y está vigente la de Peña Nieto cuando quedan tres semanas de sesiones del Congreso.